Hola, Faraduleros, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a este canal de información de espectáculos. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes hoy en vivo y en directo, multiplataforma para cerrar la semana, viernes 24 de abril del 2020. Bienvenidos todos a esta información de espectáculos, a este programa que ustedes los de verdad es que lo esperan Y eso me da muchísimo gusto que tengamos ya una comunidad que va creciendo Pero que además va creciendo el cariño, va creciendo la hermandad Y eso es lo más importante de cualquier comunidad El día de hoy tenemos mucha información de espectáculos Vamos a hablar de Doña Silvia Pinal Vamos a hablar de Adal Ramones Hablaremos también de Betty Monroe Hablaremos de lo que está pasando con las audiencias en el programa hoy hablaremos de una televisora que corre a las personas de forma masiva y mucho más así que yo los invito a que esta tarde no se desconecte no le Cambie. Gracias por estar viéndonos. Y bueno, les recuerdo también la forma de comunicación. La forma de comunicación es a través de comentarios que nosotros podemos leer en vivo, en vivo y en directo. Ustedes lo van escribiendo y nosotros los leemos aleatoriamente. Lo cual significa que no hay discriminación. Simplemente vamos cachando los comentarios y ahí vamos nosotros agarrando para, para leerlos a ustedes. Y bueno. Eh, hay otra forma, hay otra manera de comunicarse a través del super chat en vivo. Ahí pueden dar un donativo eh, a través de donde está el signo de dinero. Ahí le dan clic, dan un donativo, ponen un comentario, pero la diferencia es que ese comentario se va a leer sí o sí. Sobresale de un color verde, amarillo, rojo, depende del donativo. Sobresale muchísimo, nos jala la mirada y hasta yo que casi no veo. Ahí sí veo. <laughs> y no es por el donativo, es por el color, es por el color, por los emojis que pueden poner, por muchas cosas. Así que bienvenidos a esta transmisión. También le doy la bienvenida a Jesús Ibarra, Chuy Ibarra. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la bienvenida tan cálida, Alex. ¿Qué tal, qué tal faranduleros? Pues ya estamos listos aquí cerrando la semana, pero ya saben que es un decir, porque pues también estamos sábado y domingo aquí con ustedes a las a las dos de la tarde hora Ciudad de México como en este momento y pues hora de saludar a los faranduleros si ¿sí te parece empezamos uh -huh. ahora por YouTube empezamos ahora diferente empezamos por YouTube y Vamos. el primerito el primerito es Gap Gles, hola Gap cómo estás Hello. gracias por estar aquí puntualito también Blanca Sánchez Corazoncita full. hola hola Corazoncita cómo estás eh, María Rojo, también está Sonia Torres, Diara Burgos Enreita Morales, eh, Carlos Daniel Pérez, hey. Claudia Orozco, Gracias. Elvita Cruz Judith Gutiérrez Gracias Anita a cada 18 uno. también Maki Ramírez, Juan Reyes Tatiana Barrón, hola Tatiana <coughs> Asin Asinorev Semok, dice saludos desde Guerrero, desde Guerrero nos saluda Asimorev Bien. Y Blanca Sánchez dice: Hola, producer. Y Alejandro, besos. Besitos a Blanca Sánchez. Muchas gracias. Mira, en Facebook, Andy Gallardo dice: Hola, Alex y Chuchito. Rafa López dice: Buenas tardes, Alejandro y Jesús. ¿Qué novedades hoy en el mundo de la farándula, Mayra Carrión, buenas tardes. Javier Tirado, Alex y producer. Saludos a Sana Yarit. Elizabeth Hernández, buenas tardes. Jesús Manuel Polanco, Eduardo Fernando Aburto, Sandra Barajas, Ana Rodríguez, Yolanda Díaz, eh, Jesús Ángel dice, ahora sí llega puntual. Saludos, mucho mi Alex. Mucho tocallito este día, eh. Mucho tocallito. Sí, dice, ya me imagino que Jesús ha de estar muy bien porque siempre dice que hace mucho ejercicio. Mi imaginación vuela, dice Jesús. Pero también hago mucho ejercicio con los dientes. <laughs> con las muelas. <laughs> con los dientes. <laughs> entonces ahí se compensa un poquito <laughs> te pasas pues bueno gracias a todos por estar conectados esta tarde y bueno vamos a empezar hoy con una nueva sección no 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 si sí, esta época mira ha sido la, época la, la también de creatividad nos, pone creativos, ¿no? nos ha puesto creativos no porque como le damos toda nuestra energía ahora sí que pues no hay más a, a la chamba pues resulta que vamos a estrenar una sección con una frase de quién lo dijo Así que va a ser todos los días, vamos a decirles una frase y ustedes van a adivinar, ¿va? Estamos en lo correcto, Jesús. Estamos ya me siento como me siento tintonía. como Marco Antonio Regil en 100 mexicanos dijeron. ¿Por qué decía <laughs> Así como de poniendo trivias. <laughs> Mira, ahí va. Parásitos de otras dimensiones se alimentan del miedo mundial a la pandemia. Ah, no, desde que dijiste dimensiones, ya. Yo ya sé quién. quién lo dijo? Yo ya sé quién. Es. A ver, ¿quién dijo esta frase para ¿Y el premio cuál es? ¿O qué? ¿Cómo? Pues los vamos a empezar a, a seguir, ¿no? Nos a seguir, ok. Okay. Sí, parásitos de otras dimensiones se alimentan del miedo mundial a la pandemia. ¿Quién dijo esta <laughs> frase, Faranduleros? Mira, Pati Cerimar dice: Pati Navidad. Pati Navidad. Sí, pati Navidad. Ya lo adivinaron tan rápido. Rapidito, Luis González Ay, veras, dice, Pati Navidad, Lupita Montoya. Pati Ay, Navidad. así yo no juego, yo ya me voy. No, ya no pues juego. Es que estaba así. muy cantada Pues es que te, tú, ta, que tú me la pasaste, tú me pasaste sí. la frase, y tí, y no, tú la dijiste yo. No, pati Navidad, di. pati Navidad, Pati Navidad, Pati ah. Navidad, Pati Navidad. Siempre bah. con sus mafufadas, dice Cintia Arlet. Ya no juego, ya no juego. Yo así ya no juego. No, pues. Pero pues muy pati rápido, Navidad, Jesús. Elizabeth, Pati Navidad. en Cruz, Pati Navidad. Mar Marilyn Guillén, hola. Dice Pati, la Pati. Verónica Salgado dice no te voy a poder ver hoy tengo enfermo en casa saludos desde Ixtapaluca saludos Verónica pues nos ves grabados y saludos a, la, a quien esté enfermito y en casa aquí también en Facebook luego luego dijeron que Pati navidad saludos hasta Los Ángeles California es que Carlos difícil, Castillo dime, mira me estás me diciendo pon una más difícil y me la pasaste tú me estás queriendo bueno, hundir Jesús bueno pudiste ¿Me estás queriendo pudiste hundir? hacer un filtro y decir no esto está mal Ay. ¿no, eh? <laughs> Yo respeto tu creatividad. Tú me dijiste esta frase, con esta frase estrenamos la sección. Y yo soy una persona obediente. Borrego. Sí, es si un borrego. Ay, ahora resulta. Miren, me está <laughs> queriendo hundir. Me pasa algo, me pasa información y Lopa quiere hundir. ¿Se fijan? No, no, no. Esto está muy mal. Bueno, vámonos al chisme vintage. En el chisme Ostra. vintage traemos una portada de TV y novelas de la noventas Esa los sí no la he visto para que vean. Esa sí es una sorpresa para mí. En los noventas la revista TV y Novelas era súper popular, así que en el chisme vintage del día, vamos a poner una portada y vamos a ver qué pasaba esa semana que salió. No, TV Novela salía cada 15 si no me equivoco, primero cada 15 no, días. era cada semana, ¿no? ¿Nie, nie, nie. Cada 15 Cada ah, 15 okay. primero. Y ya años después, cuando vino la competencia con TV Notas, empezó a salir cada semana. TV Notas empezó cada semana. Sí, y TV Notas sí, le TV pegó muy fuerte. Hijo, ni TV Notas le pegó muy fuerte a la bueno, administración. De, la tumbó. de Chucho, sí, sí, la verdad es que no ha, ha batallado para no se puede recuperar hasta el momento la revista TV y novelas, eh, no sí. la revista líder en chismes, sí, Entonces, ya sabemos cuál es. ¿te, Te parece que ponemos la portada, Me vamos a poner la portada de TV y novelas y a ver qué era lo que pasaba. Mira, nos vamos a sorprender. Es una portada donde está Sasha Sokol con Ricky Martin. Voy que corro, voy. Que o sea, corro. alcanzar una estrella. Y fíjate ¿De nada más. ¿Cuándo es la portada? De los 90, 91, por ahí. Dice, María del Sol perdidamente enamorada Estoy de bien. un alemán. Fíjate, en aquel momento alemana. estaba enamorada María del Sol y finalmente la pobre mujer se queda como madre soltera, realmente no se quedó en, un, en una relación muy larga, este, pero en aquel momento en esta revista de Telenovelas México, ella estaba enamorada. A ver, a ver, pregunta así como rara, vintage, ¿alguien se acuerda de esta portada? ¿Alguien la tiene? ¿Alguien, ¿Alguien trae... la tiene en su casa? ¿Alguien, ¿alguien le trae algún recuerdo? Bueno, yo la verdad no, no me acuerdo. Mira, dice, Al Filo de la Muerte, una telenovela que estremecerá. Dice, Al... Al Filo de la Muerte fue una novela con Gaby Rivero y con Humberto Zurita donde se agarraban de las greñas, no se querían ella Ay, venía en la vida de acercar, real se agarraban de las exacto se odiaban ella venía de hacer carrusel de un exitazo mira, como Alejandra Leite dice yo ella tenía esa portada mira pues ahí está Ricky Martin y Sasha dicen qué harían si fueran novios de verdad ah, fíjate y años después mi Ricky Martin dijo pues no mi ciela Contigo no. No Mijela. No Mijela. Contigo ni no, con ninguna de tu género. <laughs> Me hubiera puesto a Pedrito Fernández, dice Ricky Martin. ¿Quién estaba en ese momento? Pues es que en la portada Rubín. era de alcanzar una estrella. Entonces estaba Eric Rubín, Pedro estaba Fernández, Pedrito Fernández, no, no, Eduardo Palomo. Ah, Eduardo Palomo. Eduardo Palomo. Yo creo que Ricky quería esa portada con Eduardo Palomo. Quería no tener santo. así a Eduardo Paloma. No, yo creo que a Pedrito, ¿no? Más chacalín, más... Ah, sí, es cierto. Más ¿Y quién más estaba? Eh, Eric Eric Rubín, que se queda ciego en la novela por las drogas. Ajá. Eh, ¿Quién más? ¿Chatanuga? Yo sí la vi donde trabajaba. Dice Blanca Sánchez. Ok. <laughs> Mira, pero ¿cómo cambió el tiempo? Por eso es interesante esta portada, porque mira lo que están diciendo. Pero es que ¿Qué harían si fueran novios de verdad? Ve la carilla de sorprendido de Ricky Martin. Se ve que no sabía lo que quería. A lo mejor sí. ¿no? Estaba confundido. No, hola, de qué me ay, perdí. Jesús, es que a eres demasiado inocente. Por favor, bueno, vean la cara de sorprendido y la cara de Sasha. De no sé de qué, ay, ay, bueno. ay, ay. Bueno, y luego el, el, el póster, ¿qué tal, eh? El póster de Lo Comía. Desprende eh, mira, tú querías poster ese póster de Lo Comía. ¿Te gustaba Lo Comía no, o no? No, no me gustaba Lo Comía. Este, pero uy, en uy. los tiempos en que todavía pegábamos pósters en la pared, ¿no? Porque dice, sí. desprende el super póster de Lo Comía. ¿Cuántos de nosotros no pegamos póster en la pared? Yo sí pegué póster en la pared. ¿De quién? A Bibi Gaitán, la gaviota dice Carlos Pérez. Yo yo pegué de hombres G. De hombres <laughs> G? que me gustaban los ¿En hombres. ¿En serio? G. Sí, sí tenía de hombres G. De, mm. en mi etapa de rockerillo de Metallica, me acuerdo. Fíjate que yo póster póster no, porque yo coleccionaba esas revistas. Sí, yo sí no era muy fan poster, ¿no? de las revistas TV novelas, de la revista Somos, de todas esas revistas que muchos de ellos era, muchas de ellas eran muy buenas. Este, y y de mi guía, teleguía Todas esas revistas que, que pues bueno, eres la, eres que la ver, eres? eres. La eres. Es cierto. Como los noventas, ¿no? Sí que tenían sus premios. Y los Novelas también. también que todavía existen. Uh -huh, que por todavía cierto, este año no va a haber. No. O cambiaron la fecha por lo de la uh -huh. pandemia, pero bueno. Yo creo que sí va a haber porque ya está patrocinada por Mazatlán. Ya está pagada. Ya ¿no? está pagada. En cuanto Tiene pase que haber eso, como por septiembre, yo creo. Nos lanzamos a Mazatlán. Vas a. Ay, ver. Ya más Mazatlán, Más y mi más, es más. Bueno. Dice <laughs> que si ya vieron lo de Silvia Pinal dice Amelia Espinosa no Aguanten. ahorita eh... Eh, Angélica Rivera, dice Angélica, Alejandra Leite, que también estaba ahí en, en Muñecos de Papel, claro. En Mi, Alcanzar una estrella 2 era la novela, ¿no? Sí, mira, dice Dina Fuentes, porque la primera fue con Mariana Garza y Lalo Capetillo. Y Guillermo Capetillo, ah, claro. No, Eduardo. Eduardo, Eduardo Capetillo. Exacto. Dina Fuentes Eduardo. dice: A mí me trae muchos recuerdos de cuando estudiaba. Y sí, hace poco voté eh, la revista el lunes. Ya para la sigo la sigo guardando. Dice: ¿Te acuerdas de la revista Circo? También era muy buena, dice Jesús sí no. pero duró muy poquito. ¿De qué era tú? Duró pues de lo mismo tu. ¿También? Duró muy poquito esa. Eh, Ajá. También era de chisme, de espectáculo. Okay. Era creo que era como muy parecida a la de Somos o algo uh -huh. así, ¿no? O a la de Eres, que era de la misma familia. Dice eh, Carmen Rodríguez, mira Carmen Rodríguez anda de malas, porque nos pone que aburrido hablar del pasado, lo pasado, pasado, no tendrás notas más interesantes ya que lo leer. Lo pasado, pasado, no me interesa. Ay, no, hay bueno. mucha gente que está, que, que está recordando aquí, hombre. ¿Qué les pasa? Tenemos mucho tiempo. Pues sí, y aparte, pues nada, no, mira. Pues sí. sí. Es que ya uno llega a cierta edad y pues ya vive del pasado. Pasa? No, Ay, es que Michelle. está muy padre, ¿no? Aparte le, o sea, también les damos notas nuevas, pero también les damos es que, notas. que a ver, faranduleros de mi corazón. Les gusta que hablemos de notas vintage, así como la revista de no, no, novelas. No, no, no. no, Dice, Dice Claudia, Claudia Sonia la... Torres: Yo okay. soy más de. Eh, coleccionaba notitas musicales y pegaba los póster de Luis Miguel. Ahí está, ahí está. Uh -huh. Es que recordar es volver a vivir. Dice Claudia CCG: Hola, muy buenas tardes, mi Alex y producer. Que tengan una tarde maravillosa. Yo me acuerdo casi una portada así, pero de la revista Eres o algo así. ¿eh? Oh. Marvillén nos adora. Desde la Ciudad de México, cómo están en la Ciudad de México. Y Antonio García nos saluda desde la República Dominicana, desde de República, República, dice. No puso que República, pero de la República. Pues debe ser la República Dominicana. No dice, también República, la República Mexicana, la República de Colombia. Uh -huh. La República del Triunfo de Chumé. <laughs> ah, caray, ah, caray. Ah, caray. Ok, dime a ver uh -huh. qué hizo la actriz Alejandra Ábalos, pregunta Antonio García. ¿Cómo? ¿Qué hizo Ant Alejandra Ábalos? ¿De qué? Pues de su vida, supongo, ¿no? Pues sí, está vigente. Pues o sea, sí. anda ya de alegona con, con los hijos de José José. Mira, está vigente en chisme. Dice que es la sucesora de María Félix. <risa> <risa> dice que, bueno, adelgazó muchísimo con el con qué era, con la keto o algo así. No, con algo de polvos, ¿no? Una dieta de chef. polvos. Y se me hace que ya rebotó porque el otro día uh -huh. la vi así como que medio. Es que esas dietas son muy extremas, porque imagínate, come puro polvo. lo que me decías ayer de la chiquis, ¿no? Que, que está haciendo la dieta y no se le nota. La dieta Pero keto. Pero a su tía, a la a Rosy Rivera, sí se le nota. ¿Saben cuál es el problema de la dieta keto según yo leí? El problema es que, como es muy nueva, es una dieta que no hay mucha información de cuáles son las consecuencias de tener una dieta keto. Entonces, como, como todo está basado en grasas naturales y no tan naturales. El problema es que todavía no se tienen como todos los, ¿cómo se dice? Los estudios para saber exactamente qué va a pasar, ¿no? Con, con, con una persona que haga la dieta por tanto tiempo. Exacto. Tenemos un donativo de Josh J. ¡Hola, Muchas, Josh! Muchas gracias, Josh. Eh, y nos pone un mensaje, dice, saludos Alex y Jesús, eh, quiero agradecerles por su trabajo duro. Alex, yo sé que es pesado, especialmente cuando recibes ataques, pero no hagas caso. Significas mucho para tus seguidores y gracias por hacernos el día ameno. Muchas gracias, Josh. Y mira, yo la verdad es que sí trato de concentrarme porque yo sé que mucha gente sí me tiene un cariño, como yo les tengo el cariño. Entonces, pues hay que concentrarnos en ellos. Es, en la mañana le decía a Iván que, que tengo haters muy fieles hasta de años. O sea, gente que yo ya silencié y que de repente aparece en sus comentarios y digo, ah, caray, a ver quién es. Y lo, y lo veo y digo, mira, es una persona que desde hace dos, tres años me está aventando mala vibra. Pero pues ni modo, así pasa, ¿no? Pues pues aquí sí, estamos. Pero también tienes fieles Pero tengo gente, gente también que te maravillosa que, que, que nos recuerda desde, desde que empezamos el canal Entonces eso, esa gente es valiosa, esa gente es la verdaderamente valiosa aquí, ¿no? Así es, Por, y solo sí. a los que valoramos los atesoramos los seguimos en las redes etcétera ahora vamos con la nota que creo que es la nota de esta mañana sobre Silvia Pinal sobre Silvia Pinal. porque pues se da a conocer que doña Silvia Pinal tiene en este momento un problema de salud resulta que doña Silvia Pinal estaba en Acapulco ella vivía estaba viviendo en Acapulco la cuarentena sí. pero su hijo decidió llevarla a la Ciudad de México ella pidió trasladarse a la Ciudad de México se trasladó pero tuvo un percance, se eh, tropezó con un tapete uh -huh. en la recámara y se cayó. Y sabemos que una caída a la edad de Doña Silvia Pinal, 88 años, no es cualquier cosa. No, pues no es lo mismo a los 15 que a los 88. Exacto. Entonces el problema de salud eh, fue, es, es delicado porque la van a tener que operar. La están operando en este momento. En este justo momento que estamos nosotros al aire, están operando a doña Silvia Pinal de la cadera. Ahora, la noticia en un inicio fue muy alarmante. Porque entonces empiezan a decir, se solicita sangre para Silvia Pinal porque está en el hospital. Pero yo no sé si tú recuerdas Jesús. Si sí, 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 este, te han operado de algo, que mu esto es un protocolo. Esto ocurre en los hospitales. Te vayan a operar de lo que te vayan a operar, te piden sangre. Sí, piden donadores de sangre. Sí, claro. A mí una vez me, operaron, me operaron unas cosas gastrointestinales y pidieron sangre. Y no era porque yo estuviera en peligro de muerte, ni porque la necesitaran. No me iban a hacer transfusión de es sangre. En cualquier operación, es, nunca saben lo que va a pasar en el quirófano. ¿no? Exacto. A mí también me operaron de la garganta piden. y. Pues no me acuerdo si pidieron sangre. Pues, creo que en antes. tu caso no. Según yo recuerdo, creo que no. No, ¿verdad? No, creo que no. Es que raro, pero pero bueno. en mi caso sí, fíjate, en mi caso sí. Y era un poco menos fuerte. O sea, era un, una cosa que se podía de hecho postergar. Pero entonces, en este caso por eso se está pidiendo, es como un pro es una cuestión importante del hospital y en este momento están operando a doña Silvia Pinal. Dicen que los dolores han sido fuertes. Entrevistaron por otro lado en el programa de Flor Rubio a Silvia Pasquel y ella dice que doña Silvia estaba con mucho sentido del humor como siempre, bromeando como siempre y que todo estaba bien. Aparentemente todo estaba, o sea, normal y que no corre en peligro su vida. O sea, no está en riesgo la vida de doña Silvia con esta cirugía. Pero sabemos que a cualquier edad es difícil entrar al quirófano, pero más a los 88. El problema viene, sí, ok. Sí, es, es, es fuerte y es eh, por la edad, ¿no? Pero el problema también es eh, la... Si fue un hueso el que se le quebró de la cadera o algo así, la recuperación es mucho más lenta, porque como uh -huh. los huesos ya según he leído, ¿no? No tienen tanto calcio como cuando estás más joven. Sí. Tardan mucho más en, en recuperarse. Y si Correcto. ya tienen problemas de calcio o algo así, pues mucho más todavía. Mira, ha sido una mujer muy sana? Yo creo que... ¿Sabes qué pasa con esas personas como ella, como el señor López Tarso? que de verdad antes se comía mucho más sano hay que decirlo no o sea todo era más orgánico en realidad no tan procesado como lo ya las nuevas generaciones estamos consumiendo este por eso ahora se intenta regresar al orgánico entonces tú revisas a lo mejor la historia de, de doña silvia y te vas a encontrar que es una mujer mucho más sana que mucha gente de 30 o de 40 años a pesar de que tenga 88, pero tiene que ver con la generación también a la que perteneció, ¿no? A cómo se comía en a, eh, antes, no tan procesado, repito. Entonces, bueno, Doña Silvia está siendo operada en este momento. Le mandamos toda la buena vibra porque es una de nuestras grandes estrellas del mundo del espectáculo. Tenemos un donativo de Lina, eh, Lina Mancilla. ¡Hola, Lina! Eh, muchas gracias, Lina. Dice, los que te queremos somos más y nos pone un montón de corazoncitos. Muchos, Besos. muchas gracias Dina. muchas gracias y sí continuando con el tema de doña silvia bueno yo me estaba acordando hace rato que vi lo del, en el twitter porque estaba en está en tendencia en primer lugar todavía sí a ver dije por qué me gusta silvia pinal bueno yo soy fan de buñuel y mis uh -huh. dos trabajos favoritos de buñuel son el ángel exterminador y okay. Y este eh, Viridiana. Viridiana, Viridiana, y en las dos las protagonistas de Silvia Pinal. Sí. Yo desde ahí amé a Silvia Pinal, otras cosas no me acuerdo porque pues, no me gustaba Mujer Caso de uh -huh. la Vida Real, ni sus telenovelas y eso, pero esas películas, sí, y hubo muchas películas de Silvia Pinal que me hacían mucho reír, hubo películas con Pedro Infante que me encantan, y yo me acuerdo también, todavía hace poquito que pasaban en la tele las la María Isabel 1 y la continuación uh -huh, uh -huh. de María Isabel y mi familia se volvía loca. Okay. Se volvía loca... En... En... Viendo... ¡Ay, ya va a empezar! ¡Córrele! ¡Qué que emoción! La... ¡Ajá! Sí... Y, y... no se movían del... Del... La silla viendo María Isabel. Silvia Pinal es muy importante para, la, para el mundo del entretenimiento, ¿no? Desde la televisión, el teatro musical, el, el cine, es un personaje sí trascendente, es un personaje, no, pues, es una mujer que sí vida, se ¿no? dedicó a trabajar, porque es muy importante, no todas las figuras son tan trabajadoras como doña Silvia Pinal, no ha parado de trabajar, no ha parado de dejar un legado. Eh, a mí, me, a mí me gusta mucho la personalidad de Silvia Pinal. Me gusta alegre, ¿no? su forma de ser. Me gusta su, su sentido del humor. Me, me gusta cuando la veo en una entrevista la disfruto. Porque es una señora muy honesta. No, te, no se anda como con medias tintas. Es, es muy claridosa en lo que quiere decir. Y, y es muy honesta con su propia vida. No, no trata de pintarse como ya soy una señora como otras. Ya soy una señora grande. Entonces ya me voy a hacer de que fui una santa, ¿no? No. Doña Silvia Pinal es. Doña Silvia Pinal con su historia, que es la que la forjó, ¿no? Pero aparte es muy entretenida. La otra vez sí. que estuvo en el hospital le preguntaron que si Enrique Guzmán había hablado para saber su salud. Dijo, no, pues a lo mejor habló para ver si, había, si ya me habían muerto. <risa> <risa> muy, muy entretenida. Sí, es, 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 es un gran personaje, es, es un personacazo. Entonces, Doña Silvia, esperamos se recupere pronto y que esta operación sea... Como se ha planeado, todo y bien. Vuelva, por favor, porque, bueno, la estamos viendo ahorita en la pantalla con uh -huh. Silvia frente a ti, ¿no? Sí. No, el lunes. El lunes empieza. El lunes bueno, empiezan los promocionales. Ya la estamos viendo en la pantalla. Alex. <laughs> Oye, la va a operar el mismo doctor que ha operado a Alejandra ah, Guzmán mira, de la pues cadera. La ha dejado bien. ¿no? Uh -huh. Qué bueno. Que la ha dejado muy saludos bien. Saludos de Alexa Sánchez. Nos saluda desde Nesa. Dice hola chicos. Saludos desde Nesa. Muchas muchas gracias a Alexa por estar aquí. Mira, Salud dice tu tocayo, Jesús Ángel dice el Ángel exterminador es muy buena película. Buenísimo. ¿Saben dónde puedo ver Viridiana? Eh, yo Viridiana. Creo que, ay, no sé si en Amazon Prime, porque en Amazon Prime suben películas ah, te lo muy daría. muy del pasado. No, hombre, esa Viridiana es genial y también el Ángel exterminador, la puedo ver no sé cuántas veces. No, es que son siempre son, le encuentro un significado no, es que Son diferente. unos clásicos, sí. ¿no? Son joyas. Blanca Morales dice hola lista para escucharte, saludos al productor y besos a ambos. Sonia a Torres, todos. Jesus Covid dice a todo paciente se lo solicitan. Marta Chaparro, me encanta tu programa, Dios te bendiga. Gracias, Marta regresan, te regreso las bendiciones y porque... Porque las bendiciones son muy lindas, entonces también para ti bendiciones. Claro, Siempre que te mandan bendiciones <coughs> es una delicia y por supuesto lo más muchas bonito gracias. que te pueden decir. También dice Alberto Espinosa dice que en otro medio dijeron que Doña Silvia Pinal está demasiado grave. Pues no, 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 no. No hagan caso, y sí fueron muy alarmantes en una. Mira, Raimunda García nos saluda, dice Saludos Alex, siempre te veo desde Pánuco, saludos, producer. Gracias, gracias, gracias eh, por vernos. Raimunda y Carlos Pérez nos dice que la que está muy grave es la primera actriz, Cecilia Romo, sí. por el bicho. Sí, ya lo habíamos comentado. Ella sí está muy delicada de salud y ya está entubada. Ya Entonces está, entubada, está entubada. Pero, es, a ver, sácame de una se duda. Va a e ella en Cadenas de Amargura era la madre superiora. Era parte del, sí, no sé, creo que sí era la madre superiora. También trabajó en la, en la de Aquí está la chilindrina. No, sí, Ahí no, también. No este no Muchos años de, de estar en, la, en las telenovelas. Creo que en este momento está al aire en Como tú no hay dos. Como tú, como tú no hay dos, Sí, eh. bueno, ¿qué más? Eh, deja, deja Mando a, a alguien a su casa Ah, bueno, vámonos con el chisme, vámonos con El programa hoy Que ya publicaron nuevamente Las audiencias, publicaron nuevamente Los ratings de cómo les está yendo uh -huh. Magda Rodríguez puso un tweet Y dijo, digan lo que digan Nos está yendo increíble Y es esta esta noticia Que la pone en su, en su Twitter, y dice, programa de Revista más visto en la televisión abierta, programa hoy, 1.2 millones de personas, lo vieron en la fecha más reciente, supera a Venga la Alegría por 197%, dice Magda Rodríguez, esta es una publicación de Magda Rodríguez y dice en Televisa 1.2 millones de personas, eh, Venga la Alegría 480 mil personas, ah caray. Ah, caray. Como que me le bajaron mucho. Ah, ¿no? caray, ¿qué pasó? Como venga, que... ¿qué pasó? Mira, el otro día decía alguien, le, le, me dio risa porque yo me puse a ver un video de Flor Rubio y entonces decía en uno de los comentarios, me gusta más cómo da los ratings tú que como los da el tal Alejandro Zúñiga. Y entonces yo lo que le dije a esa persona es, pues sí, lo que pasa es que Flor lo endulza mucho. Pues Claro, <laughs> o sea, no hay en venga la alegría, pero... Porque no. ella trabaja en venga la alegría. ¿Y a qué me refiero con endulzar? Con decir el pico más alto. Cuando tú dices el pico más alto, es, el momento más álgido del programa fue de 600 mil espectadores, ahí ya lo estás endulzando, pero el que verdaderamente importa es el promedio total, el promedio general, y tuvieron 488 mil personas en Venga la Alegría y hoy 1.2 millones, hoy subió, quiere decir que la audiencia se la quitó, ¿no? O sea, que la gente que. Esa es es audiencia. Lo que le cuando estaba grabado, pues ahora. Ahora en razón, vivo. En vivo, ¿no? Pues sí. Así que ahí están las audiencias, es lo que presume Magda Rodríguez. Pues TV Azteca no va a subir esas audiencias porque no les favorecen. Pero es que no suben ni nada, o sea, nada más las dice Flor, ¿no? Pues sí, eh, en dice, ese momento no les favorecen los números. Mmm, dice Enrique Díaz: Ya cheque tanto Viridiana y el Ángel Exterminador están aquí en YouTube y gratis. Pues mírame la tarde de Ah, a y a poco doy, están gratis? Me doy un salto por ahí porque hace mucho tiempo. Aviéntate, gracias. Jesús, aviéntate a como, verlas. Como, como ¿cómo dice? Gordo eso? en Tobogán. Aviéntate como gordo en tobogán. No, está feo. ¿no? ¿Por qué? <laughs> es una frase muy popular. Pues porque el trancazo y aparte me da miedo la Juan Restrepo nos saluda desde Colombia. Saludos hasta, Saludos hasta Colombia. Colombia. ¿Cómo tengo ganas de ir a Colombia. Freda. Vamos a Colombia. Sandra Griego dice: Saludos desde San Diego, California, 1217. Siempre te veo, me caes muy bien. Y el de la voz, o sea, yo también. Gracias. Se me hace increíble que nos sí, vean gracias. desde tantos lugares. Les Entonces, mira, sí, ¿eh? en Facebook, desde Honduras. Esther Gómez dice: Vengo llegando, pero siempre los veo. Eh, le ponen en sube y baja Eduardo Fernando, no entiendo este, Teresa Lares, desde Nuevo México se, Mariana ¿saben? Pérez, también Doña Silvia tiene una película llamada Modelo Antiguo y nunca sale en televisión. Es de las más antiguas que, o sea, de las más recientes que hizo Ajá. Ya es una señora grande Sí. Que se enamora del chofer o algo así con okay. Alonso Echano de Maritza Cuevas también acá, mira, en, en Facebook. Ah, mira, Maritza siempre nos veías aquí, aquí y ahora ya te fuiste a Facebook. Eduardo es? Fernando Aburto dice que lo sigue en TikTok. Deja nomás que vuelva a entrar porque eh, se me olvidó la contraseña. Dios. Dice Steven no sé Cordero, cómo. saludos amigos, Dios quiera y Doña Silvia se recupere pronto, bendiciones para todos, bendiciones para ti también Steven Por saludos supuesto Ah, ya, Steven ayer lo seguí en el Instagram ah, yes. Ya ves que lo prometimos Corazoncita full dice, fuerza Silvia, fuerza Debe ser fuerza, ¿no? Uh -huh. en italiano, sí, mucho fuerza para Doña Silvia, gracias Corazoncita eh, este... Eh, 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 Doña Silvia Pinal está bien, ¿eh? hay que repetirlo porque yo sé que en otros espacios están siendo muy, a, muy, muy amarillistas. Doña Silvia Pinal está bien, dicho por Silvia Pasquel. O sea, qué mejor fuente que su propia hija, ¿no? Sí, hay que decirlo. Dice, mira, dice Jorge Manso: mentira, yo por lo general veo TV Azteca y toda su programación. Y Guillermo Espinosa dice: Magda se aplaude solita, eh, figurosa. A ver, el primer comentario. El primer comentario, el primer comentario. Okay, Jorge Manso. Entiendo esa parte. ¿Cómo se llama? Jorge, Jorge Manso. Ok, Jorge, entiendo la parte que tú dices. A mí me gusta lo que veo, pero recuerda que la vida, o sea, el mundo está lleno de personas. No somos el único ser. Entonces, si sí, a lo mejor a ti te gusta muchísimo, pero eso no quiere decir que a todo mundo le gusta. Y por eso es que la audiencia, Exacto. pues no está funcionando. No. Tu palabra mentira, no estoy tan de acuerdo. Aquí no se dicen mentiras. Y, y creo que Magda tampoco o está sea, mintiendo. Porque Azteca saldría y le diría, yo, Magda, yo tengo estás mis, equivocada. Yo, eso de los ratings, ¿no? Como que. Pues sí, es que es estadística. Acuérdate que es estadística. Es, es, o sea, no hay una medición total. No existe una medición total. Es una estadística y así se manejan las audiencias a nivel mundial. Ahora, Azteca con Hexatlón, cuando les va muy bien, sale y lo presume. Ese mismo número. Mm, sigo teniendo mis dudas. <laughs> y las voy a seguir teniendo. Mira, tenemos un donativo. A ver, vamos con el donativo. Carmen Elena, muchas, muchas gracias. Gracias. Eh, dice, amaba Venga la Alegría, pero tanto conductor ya me da hueva. Desde que salió Ingrid y Tania. <coughs> y Tania no es lo mismo. Uh. Muchas gracias, Carmen. Fíjate que era otro venga la alegría cuando estaba Ingrid y cuando estaba Fernando el Solar, ¿no? Sí, y Tania. Era la época de oro, creo yo, de venga la alegría. Cuando estaba Ingrid, definitivamente. Todo el tiempo que estuvo Ingrid era otro programa, tenía otra vibra, tenía otro, pues otra eh, gente, pues sí, es gente diferente la que está ahora, obviamente hacen un programa diferente. Yo lo veo y digo es Televisa, es Televisa, uh -huh. puro Televisa. Sí, puro, puro eh, talento de Televisa está ahora ¿no? sí la verdad y yo sí insisto y voy a insistir en que hay una eh, hay un exceso en la cantidad de conductores en ese sentido me parece que hay demasiadas personas a cuadro y tendrían que empezar a, 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 a este a quitar gente ¿no? saludos desde Juchitán, Oaxaca, nos saluda Arturo Morales y de San Felipe Torres Mochas, Torres, Mo no es Albur? María del Socorro Casti Carrillo, nos saluda desde San, Torres, San Felipe Torres Mochas. Bien. Muchas gracias. Bien. Vámonos con más información porque Pablo Lail, este actor que ha sido acusado de asesinato imprudencial, pues bueno, su caso parece ser que se podría complicar y es que una corte de apelaciones del estado de Florida rechazó el argumento de la defensa propia. Es que ese es un argumento de los abogados de Pablo, que él actuó en, def en defensa propia, presentada por estos abogados en el caso que le siguen, acusado por supuesto homicidio involuntario. El anterior juez del caso ya había negado a la defensa la posibilidad de usar esta figura legal, pero sus abogados insisten, apelaron ante el fallo y hasta este jueves fue publicada la opinión de la Corte que nuevamente fue negada. Opinión y no es definitiva hasta la disposición de la moción presentada oportunamente en una nueva audiencia, dice el documento. Le están diciendo otra vez, no Pablito, no fue en defensa propia, no vas por ahí. Y le van a van a tener que responder sobre el caso de homicidio involuntario Homicidio involuntario Oye, ¿qué dijo? El Yo soy Candela, soy una Yamarash Ah, Yamarash Yamarash, Yamarash dijo en su predicción Y también Maristere, ¿eh? en, en la del diciembre Maristere Martínez Herosa Los dos han dicho que Pablo va a salir libre Sí O sea, que va a salir absuelto, va a salir Ajá. libre, va a salir declarado li libre Declarado inocente Inocente Okay. Sí, eso dicen las predicciones ah, del pues Tarot. Vamos a saber que de dónde salta la iguana, de dónde salen más correas, porque están dos. Bueno, no, los dos piensan, piensan lo mismo. ¿Mente lo mismo? ¿Y Moni? Y Moni, no sé. Ay, a Moni yo no le creo nada. ¿No? Ni los buenos días a Moni vidente. Oh, Dios. Con toda la pena del mundo. Con toda la pena del mundo, Jesús, no le creo nada. Aquí tu gallo es Yamarash y. Mari Esther Martínez Ceros. Mi Mari Esther, ni, ni, ni María Esther sí, le, sí le creo. Yamarash, como todavía no veo que. Ay, que es, se... es nuevo en el, en el nuevo programa. En el vamos a ver si es cierto, vamos a ver uh -huh. todo lo que ha dicho. Me voy a poner a checar todo lo eh, que, que Patty volvía, que encontraba el amor, que estaba loca. Sí. <laughs> que estaba loca. Que bueno, está manipulada. Que está manipulada. En la mañana la predicción de Yamarash fue que Patty en Navidad está manipulada por varias personas. O sea, eso podría irse hacia que una secta o algo así podría hacer, ¿no? Pues es que en las sectas es donde te lavan el cerebro. En cuestión de Pablo Lai, los dos dicen, según el tarot, yo sé que mucha gente no cree en el tarot, lo respeto muchachos, pero pues, este, ¿cómo se dice Pablo? Eh, dicen que va a salir libre. Vamos eh, a ver qué pasa. Mira, a propósito, dice Lucy Carrillo, por favor, la gustada sección que dijo hoy, Pati, Navidad, pues no fue la sección, ah, no fue la pero primera. ya lo dijimos, ¿no? Que sí. dijo algo de los, ¿qué? De la tercera dimensión A ver, ahí bueno, te de va, la, algo de de ahí te voy a repetir Nomás para que veas, nomás sí. para que veas Parásitos de otras dimensiones Se alimentan del miedo mundial a la pandemia Lo dijo Patricia Navidad ahí En está, su Luz. gustada sección ahí está. qué dijo, dijo? Pati Navidad Party. Parásitos. <laughs> okay. La casa de las flores, la tercera temporada no tiene gracia. Dice Juan Restrepo. Juan Restrepo, me quitaste las palabras de Pero la. Es que nunca boca. la tuvo. Nunca la tuvo. La casa de, Pap de las flores la nunca ha sido entretenida. Es una muy mala serie, la verdad, con toda la pena. Es una telenovela. Yo digo que es una telenovela. Por favor. Pero sabes qué es lo que a mí me cae gordo de ese tipo, de que te engañen. Ah. Porque si a mí me dicen va a ser una telenovela en tono de farsa, yo ya la veo así. Pero si te dicen es que es una super serie de así. Y luego de... y luego dicen no, es que nos estamos burlando de las telenovelas. Entonces, Ajá. ¿por qué te vas a burlar de las telenovelas? Búrlate de algo más, de algo de otro género, no sé, del terror, de más creatividad. Por pues favor. sí, de las telenovelas y no mientan por Para no decir es una telenovela, es una telenovela. Es una telenovela. entonces... A ver qué no les gustó de la Casa de las Flores o qué sí les gustó, porque también es válido. A ver, a ver, a ver. Lo que pasa ahorita, te voy a decir una cosa. Como está lo de, de que tenemos que estar bien encerrados y bien enclaustrados, pues todo es bueno, ¿eh? Cualquier cualquier contenido no, ya no y es la una gente maravilla. Es muy, muy, los mexicanos, los latinos somos muy nobles, nobles ¿no? O sea, uh -huh. todo, todo, oh, somos muy per permisivos, ¿no? Sí, 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 tú ves, por ejemplo, hay novelas que en, en México a veces no funcionaron y en Estados Unidos resultan un trancazo, pero es porque la gente allá pues eh, tiene una añoranza por lo mexicano, ¿no? Y así ocurre en cualquier cosa, dice Mariana Pérez, no únicamente la primera temporada por la Vero, pero ya ni la segunda funcionó. Fíjate, Mariana, que yo batallé para, para ver la primera, o sea, en la primera yo en el capítulo 6 decía yo ya no puedo, yo ya me voy. Ya me va. Y no, pues decía yo, ok, es Verónica Castro, hay que ver en qué termina. Y me aventé como, como adelantándole. Así terminé te la, la serie. Te la aventaste adelantándole. La adelantándole, primera. adelantándole. Ya el último capítulo lo vi completo. Y ya. Pero pues realmente, yo no creo que la serie fue mala desde el principio. Eh, en esta, en esta eh, tercera, yo, yo también la estuve viendo así. Eh, se me hizo muy entretenida la parte eh, donde se van a los setentas. Se me hace eh, absurdo que pongan siempre a treintañeros o treintones como adolescentes. Uh -huh. Ponen a Jimena Sar Sariñana como, como de prepa, ¿no? Sí. Que tendría unos... Cua como cuando salía en Amarte Duele, ¿no? Que era una adolescente uh -huh. y ahorita ya se le ve, ya se ve bastante grande. Es como Rubí, ¿no? Y ya se ve una señora de treinta sí. años tratando de ser una chamaquita. Uh -huh. Entonces no le queda. Es que el personaje de Carmelita, la vecina chismosa ¿te acuerdas? Sí. Y sale Isabel Burr, que es Verónica Castro joven, está muy bonita, pero, pero también ya, ya no se ve tan chiquita. Sí. Y las series, a mí me aburrió muchísimo, la verdad. ¿Qué, ¿Cuántos capítulos se aventaste? Yo vi como, bueno, es que también le adelanté un poquito, la verdad, pero... Eh, no le encuentro no le encuentro la, la gracia. La historia no tiene pies ni cabeza. Uh -huh. se, se revuelve muchísimo, meten chile, mole, guacamole, que si el el gurú de no sé qué de una secta, precisamente lo que hablábamos ahorita. Este, Isela Vega haciendo el papel de Isela Vega que hace toda la vida. Oye, pero qué que, que valiente eres de ver esa esa serie que ya, que ya no te gustaba. Pues sí, pero pues hay que verla si no de qué hablamos. Pues sí. Este también, eh, ¿quién más sale? Cecilia Suárez, que también, ya Cecilia, ya, por favor, está en la cárcel y, uh -huh. y está eh, eh, una con un parche, es como, como bur burlas a las telenovelas, ¿no? Porque uh -huh. sale una Catalina Krill ahí, que es Mónica Huarte, uh -huh. Guarte, sale de, de, le dicen Rapunzel porque tiene una trenzota, así como Rapunzel y salen un personaje ahí de Pero luego de criticaban a Emilio La Rosa y esto está más fumado que las novelas de Emilio La ah, Rosa. Ah, y luego, este, sí, te digo que son como que, rem, como que remansos de, de las telenovelas porque Ah, pues la típica, ¿no? A la niña, bien, que es. Ah, sale Rebeca Jones, la mamá de la de la protagonista, que es Verónica Joven, Verónica Ajá. Castro. Rebeca Jones, ¿qué te pasó? Sale como la cara, como que no se le mueve un, un músculo. ¿A poco se puso Botox, No así? sé qué se puso, pero se, no uh -huh. se le mueve la expresión de uh -huh. la cara. Tan bonita que era Vilma, hombre. Sí. Vilma tan guapa que es Rebeca. No, sí. Rebeca, no te toques la cara. Rebeca, Gente como Diana Bracho, dice: la cara no. Entonces, continúo. Rebeca, de, de, Rebeca Jones eh, manda a su hija a un internado para señoritas. Ajá. A, a Verónica Castro Joven, que es Virginia de la Mora. Ay, Esto es bien confundido ¿eh? en todo. ¿Por qué? No sé, me confundí ya. Entonces la manda al internado porque la niña es muy rebelde. Le gustan sí. las drogas, le gusta. Ahí <laughs> sale una escena con una cosa como medio rara sexual, un juguete en la, en la escena y le dice cochinota. O sea, es, ese es el personaje de Verónica. De Verónica. O sea, la ponen como ninfómana de joven o algo así. La ponen como todo. <gasps> Entonces. Eh, o se ve que Manolo no la quiere mucho a Verónica Castro Sí, la puso como drogadicta Como, como, como que le Pues no ninfómana Ay que bueno, pues ahí estaba Trácala el sexo desde muy jovencilla. Entonces la mandan al internado y resulta que el internado Ay. es el mismo donde, donde estaba de la Noriega en Dulce Desafío en la novela. Ay, todavía existe. Ya ves la, la entrada. Casa? Sí, es un castillo que está en Puebla, oh, en Cholula, Puebla. Está muy bonito. Órale. Es espectacular. Lo, lo usan mucho en telenovelas, en ajá, películas ajá, y así. Entonces pues, se fue ahí y ahí metió a las niñas, estas, que supuestamente son niñas, pero pues sí, ya, sí, están sí. grandecitas. Y también a Javier Jatín lo ponen como de adolescente, galán. Javier Jatín, Jatín de adolescente, el, pero la no tiene nada. Y ponen a, a este a Cristian Chávez. Ajá. Lo visten de mujer, ponen a Pedrito Sola. Ah. Bueno, es una cosa. Oye, pero pues si pasó por ahí toda la anda. Es que mira, está la Ajá. niña Loreto, la que salía con Eugenio Derbez. Loreto Peralta. Peralta. Sale uh -huh. el periodista este Nacho, Nacho, la. Nacho Lozano es. ¿Cuál? El de, el de imagen. Sí, el de imagen. Ajá. Sale Pedrito Sola, sale Valentina, la de Rupol. Bueno, es que el presupuesto, digo, el, el, la nómina debe haber estado, eso sí, carísima. Porque pues yo creo que a, a Manolo le dijeron, Manolo, tienes tanto dinero y él dijo, me lo gasto en medio mundo. Sí, tiene, tiene tiene titipuchal de gente y bueno, pues, este, sí, sí, la, sí, sí, pues, la voz de Ceci Suárez es muy desesperante, es Lucy Carrillo. Sí, es que. O sea, la sigue primera, hablando con el tonito ta, 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 Y luego eh, abusan de lo mismo. Me, el cacas. El cacas Ay, sigue siendo ya. un protagonista ahí de que le, Ay, no, eh, yeah. le dan demasiada importancia. Eh, bueno, eh, siento que me va a dar un colapso absurdo. aquí, hoy ¿eh? con lo que me acabas de contar. O sea, ya no necesito verla porque me acabas de contar la historia y me acabas de contar un horror. Eh, sí. Me siento colapsado, Jesús Trata, mira, mira También, este Lucy Carrillo me quitaste las palabras de la boca Trata de imitar a Pedro Almodóvar Mm, no, pues no, ya valió, sí. ya valió, mira saludos hasta San Diego, dice prefiero las novelas de Televisa, la primera temporada de Las Flores estuvo muy buena, la segunda no me agradó, pero la tercera me ha gustado por Isela Vega, es una señorona A ah, y Rebeca Jones, dice Jesús, eh, dicen acá que qué le pasó a doña Silvia Pinal, se cayó y se fracturó la cadera y la van a operar. Corrección, tache para mí, dice Armando González, muchas gracias Armando, no es Mónica Guarte, es Mariana Treviño. O sea, M Mónica Guarte no está. Mónica, ay, es que tengo una Mónica Huarte es la del anuncio de Messi, ¿no? Sí. Ah, no, sí, es Mariana Treviño. La del Club de Cuervos. La del Club de Cuervos. No te dije ayer que era de la Casa de los Cuervos, del Club de Cuervos. No, pues yo ya me, 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 me metí ahora a todo el mundo. Yo pensé que también que había metido sí, a Mónica Guarte. Me Guarte. Yo pensé que también había metido a Mónica Guarte. Ajá. Eh, dice Alberto Espinosa: ahí sale Pedrito Sola y Loreto Peralta. La Maggie no se, de No se aceptan devoluciones. Así es, ya muy grande. Cuando la película de hace siete años tendría ¿eh? siete u ocho añitos. Pues mira, a mí lo único que me da mucha felicidad es que es la última temporada. Y entonces sí, ya no se va a haber acaba. más, ya no va a haber más, ya se acabó. Adiós, casa de las. De las flores. ¿Y sabes qué pasa con, con, con Manolo Caro? Que siento que es un director un poco. Uh, ¿Cómo se dice? Disparejo, ¿no? O sea. Hace una cosa bien. Haz, ¿no? Ah, exacto. Va por una cosa buena, va por una cosa regular y luego una cosa muy mala. O sea, no mantiene como un nivel. Y creo que tiene que ver con, con aceptar cosas por aceptar. Entonces, a mí, por ejemplo, hay una película que se llama Amor de mis amores. Me gusta mucho esa película. Me gusta mucho, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. También me gusta eh, y ya otras cosas no me han gustado tanto, entonces sí creo que es un, es un director y un autor un poco un poco este que varía no 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 mantiene el estándar. Sí, dice, mira, Blanca Aro, dice, producer, LM les mando eh, un abrazo desde Guadalajara, mañana me, me van a operar una oración por mí, porfa. ¡Claro! Blanca Aro. Te mandamos un beso enorme y toda la buena vibra de que esta operación salga súper bien. Que salga todo muy bien y claro que sí. ¡Claro! Todo el mundo a orar por Blanquita Aro para que salga muy bien mañana. Entonces, a ver, en su operación. si tú le dieras una calificación del 1 al 10 a la Casa de las Flowers... ¿Qué puntuación le darías? Pues es que eso no sé, fíjate. No, 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 los, no. no. Sí sabes. Soy muy malo. Del para 1 ti. al 10. ¿Qué? A ver, bueno. Del, del 1 al 10. 10. Pues, ¿qué te gusta? Un 7. Ok. No está reprobada porque tiene. Tiene, pues, buena producción, tiene buena música. Ah, ah, eso sí, la música es espectacular, ¿eh? ¿Te reíste en algún momento? Me, me reí en una donde... Bueno, es que ya me dijeron que no la cuente. Mejor no la cuente. Es que ya ¿Sí la sí. Pero me... no, ¿qué contaste de los primeros dos capítulos? Es que no, tú, sí, sí. Tampoco puedo contar tanto. Son por, doce. Porque no la vi toda. No, no, no lloren, no lloren, por favor. No, no, no dices tanto spoiler. Si son doce capítulos y contaste lo primero, pues, ay. Este, llega... Um, Mariana Treviño, dijimos que es, ¿no? Está en, un, sí. en el calabozo porque está castigada. Y, Ajá. y Cecilia Suárez le lleva un regalo, que también uh -huh. está en el botiquín. Y le dice: que me, que me trajiste? Te traje un ladrillo. Y le da ladrillo para que se suba porque está muy chapita. Entonces le dice: Es que en este país no, pues los chaparritos nomás no. Y entonces ya, le lleva su ladrillito. Ay, Dios. Tenemos un donativo. De Ana Lilian, muchas gracias. Ana Lilian, gracias These por el donativo. Are the number one. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, qué bueno que estás aquí. Eh. Vámonos con lo siguiente, vámonos con Adal Ramones, quien va a regresar a Televisa, a la pantalla de Televisa, no en sí, no en el presente. Resulta que regresa a través de Bailando por un sueño. Se va a repetir la primera temporada conducida por Adal Ramones. Va a ser retransmitida a partir de este domingo, 26 de abril a las 12 del día por unicable que por cierto el otro día le puse yo en unicable en total play y lo cambiaron ahora está en el 218 antes estaba en el canal 261 por si lo buscan ahí púchenle porque porque se cambió de canal pero entonces Adal regresa a televisa Jesús con bailando por un sueño primera temporada conducida por Adal a partir de este próximo domingo cómo la ven cómo la ven pues mira pues para los que les gusta maravilloso a mí los de baile no me gustan mucho me gustan muy, me, yo prefiero los de canto con nada sí uh -huh. porque eran buenísimos pero muy viejo el programa ya como para que lo repita no mm. qué fue que 2004 de... 2005 por ahí ¿Será? sí no, por supuesto no es como del 2000 no claro que sí de, bueno, vamos ah, a buscar bueno, pues, si mira, vamos pues, a buscar claro sí. vamos a buscarle, a ver, bailando por un sueño, aquí le pongo, a ver lea algún farandulero mientras para salir eh, de la tenemos a mira, tenemos a Patti Navidad Doña Parásitos, dice Norma Andrea, <laughs> sí pues sí, este, like 41 dice Patti Cerimar, muchas gracias Patti por tu like eh, Cintia Arlet, Patti Navidad <laughs> siempre sale con sus mafufadas dice otra vez. es que, a ver no es que estoy en el en otro chat. Tu opinión productor ya la dije, gracias. ¿Qué hueve ese programa bailando por un fraude? Dice Carlos Ávila. Ávila eh, Blanca placer. de la O. Disculpa a mí si me gustó esta temporada de La Casa de las Flores. Perfecto. Mira pues el primer para episodio. Los colores. El primer episodio de Bailando por un Sueño México fue el 14 de agosto del 2005 y se hicieron cuatro temporadas. Si yo no me equivoco en esa primera temporada. Ahora sí que spoiler, pero pues ya pasó hace muchos años. Gana Latin Lover. Le gana Adrián Uribe. Él, él fue el primero, ¿no? Ajá. En este programa que van a repetir con Adal Ramones. Con Adal Ramones. Loan Agar dice: Mira, es que mi opinión, bueno, es mi opinión. Que ya te estaba diciendo no, 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 qué es pasó. Que, no, no, no. Eh, eh, me parece perfecto. Dice Luan Agar, por ejemplo, oficial: Yo sí me he reído con la Casa de las Flores. Hay algunos detalles que no me gustaron, como cuando hablan diciendo fragmentos de canciones. También le doy un 7. Entonces. Sí, pues hay que, gente que sí le gustó. Perfecto, pues de eso se trata. Qué padre que se entretengan, que, uh -huh. que tengan cosas que ver, porque casi no hay cosas, casi no hay cosas nuevas, y por eso recurren a, 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 pues a repeticiones, ¿no? Como claro. Esta, la, la, la. Sí, porque las cosas nuevas que se estaban preparando pararon de grabación, o como no van a tener promoción, no se van a estrenar ahorita. Entonces, Entonces tienen eso... que repetir. Eso sí se agradece, que sea algo nuevo, que a mucha gente sí le gusta, que tiene sus fanáticos, que se desvelaron toda la noche viendo todo, todos los episodios. Eso está padre. Sí, porque de ver La Casa de las Flores nueva temporada, a ver una repetición del 2005, pues yo prefiero ver La Casa de las Flores. Exacto, es algo nuevo, es algo, pues sí. es algo que se que fresco. La ¿no? verdad es que sí. Eh, dice Machu, Benítez, hola Alex y Producer, les mando muchos saludos. Gracias. Gracias. Machu. Sí, gracias, que, re gracias. que regrese otro rollo, dice Marta. No, pero regresa bailando por un sueño. No, pero es que acá dijeron que, que mejor regresará otro rollo. Bueno, otro rollo va a regresar, pero en, en show, en show de teatro, ¿no? En un espectáculo que van a hacer eh, a finales de año o principios del próximo por toda Latinoamérica con el reencuentro de los de otro rollo. Pero como programa hasta el momento no. Así es, sí. Aladin MX, no, no te brinco, no te había eh, leído, mi vista se va mucho, pero bueno, te mando un saludote Es que a ver luego qué sí se con tanta letra, verdad, que se, sí, los luego, ojos así que como que, a veces como, que como de sí. qué pasó Oye, una mala noticia, Diga, Betty, Monroe. Betty Monroe, resulta sí, que el Heraldo sí. de México publica en una de sus columnas Que Betty Monroe está prácticamente desaparecida, prácticamente, mensajes, llamadas e incluso las redes sociales pues no hay señales de Betty Monroe desde hace mucho tiempo en las redes sociales si te metes a su Instagram si te metes a su Facebook a su Twitter todas las redes sociales de, de Betty Monroe no están activas desde mayo junio del año pasado todos estos meses lleva desaparecida de redes sociales pero dirán ustedes bueno pues a lo mejor ya no quieras tener redes sociales pues el problema es que tú le marcas y tampoco te contesta y en el WhatsApp tampoco contesta. Y la gente de TV Azteca la está busque y busque. Y no hay una información clara de dónde está Betty Monroe. ¿Qué pasa con Betty Monroe? La gente, su propio representante, está preocupado porque a él tampoco le contesta. Ya cuando no contestas al representante es que algo puede estar sucediendo. Porque no es contestarle a Juan Pérez, es contestarle a una persona muy importante en tu carrera. Claro, que te puede dar trabajo, ¿no? Exacto. Entonces sí está como increíble lo que está sucediendo. El representante dice: He dejado, eh, eh, me ha dejado en visto en WhatsApps que le mando. Y están preocupados en TV Azteca y toda la gente que la ha buscado durante este tiempo. Porque no hay un. No, no se sabe exactamente qué está pasando con Betty, si está deprimida, si ya no quiere saber nada del espectáculo, si no quiere saber nada de las redes sociales, si no va a querer trabajar o si le pasó algo más delicado. Yo me acuerdo que lo último que se supo de ella es que se metieron a su casa a robar, ¿no? En sí, la asaltaron, fue un, como un secuestro expreso, horrible. Horrible, horrible experiencia. Y que ya tenía como muchas secuelas emocionales Pero en es que ese eso momento. Sí, como que sí marca una vida. ¿no? Sí, ella estaba como muy afectada de lo que había sucedido. Ahora, a través del heraldo, pues ha, se ha puesto esto en la mesa y pues sí es preocupante que una persona que era, estaba, estaba muy presente en redes sociales, estaba muy presente con su carrera, de repente, ¡pum!, desapareció. Y ya no se sabe. ¿Alguien ha visto a Betty Monroe? Esa es la pregunta. ¿Alguien la habrá visto? A ver qué nos digan. Eh, pues sí. Eh, está raro, ¿no? Está raro. Pues, eh, mucha gente desaparece por su propia voluntad. Esperemos que este sea el caso. Uh -huh. Es una mujer adulta. Y, eh, pues, ya ves que, como al Mani, ¿no? El otro día que nadie sabía de él, que sí, que Ajá, em exacto. empezaron a decir hasta que hablamos con él, y entonces ya sacamos la. Y ahí pues, despejaron la, la duda. Sí, exacto. La verdad es que el Mani, que ya dijo pues que estaba en su casa finalmente sí, pero pues mira, y... ya, pero no contestarle a un representante en sí, el igual caso de Guatí. Cuarentena, eso así como de que me desconecto del mundo. ¿no? Pero la cuarentena la tiene desde mayo del año pasado. Okay. Bueno, ahí está Habrá que cosa. preguntarse. Tenemos un donativo, ¿verdad? un donativo de. <coughs> Perdón, Maricela Barrera. Hola, Marisela. Gracias, gracias Maricela. Tu donativo. Muchas gracias. Dice saludos, Alex y Jesús. Siempre los escucho. Me encantan. Eh, saludos desde Houston, Texas. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu María. donativo. Gracias por tu mensaje, por tu compañía. Gracias por todo. Dice Norma Andrea, me gustaría que TV Azteca repita la serie La Nana Fine. ¿Cuál? ¿La de Lisette o la de Fran Dresden? Yo creo que dice que la, la de la niñera, la, 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 la original mexicana, ¿no? o la original. Ajá, se me hace que sí. Dice quien más tome. dice. Olis Crayolis, me encanta sus videos, son geniales. Gracias por acompañarme. En mis tardes, dice Fernanda Lima. Muchas gracias a ti, Fernanda, por vernos y por estar ahí siempre. Dice sí. Morsi, Morsi de Monterrey. Si agarras a Tomás, me lo pasas. Tomás está enojado conmigo, no quiere. Ah, es cierto. Estar, <laughs> sí, se ha enojado me con ha Jesús Y no me habla. Dile a la gente por qué Dile al público <laughs> no, por, qué por qué está enojado Dile al público por qué porque, Así hacer? como me balconas no, no. Dile por qué está enojado Tomás contigo <laughs> no fue alto, Alex, qué van a decir de mí, decir de mí? Por, favor. No, por favor. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de mí? No, mira, ¿Qué van a pensar? ¿Que de... ya te afectó la cuarentena? ¿Es lo que van a pensar? Jesús, eso es lo que van a pensar. Tomacito, ¿Te, van no? a mandar, a, te van a mandar, te van a mandar al ¿cómo se llama? Al César Millani. Al encantador, al encantador de miedo, perros. De perro. ¿Eh? No quiere nada conmigo. No, yo sé, va a ver si conmigo. No, conmigo sí. Dios. Obviamente. A ver, dice, "Dinos por qué." Porque está enojado. Porque lo mordí. O sea, pueden creer ¿Lo eso. Lo mordí. Sí, lo mordí. Mordió al perro. O sea, no, no, no estamos. A, no se está hablando mal. O sea, no es el perro lo mordió. Él, no, él mordió no. al perro. Lo mordí porque él me estaba muerde y muerde. Ajá. ¿Eh? Yo dije, pues para que sienta, igual. No es porque. Ay, no, no, por... no, 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 no. Es que te pasaste de la raya. <laughs> no es porque me ponga al tú por tú como el. Con, no, con no, 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 claro que no Fue una forma de, de hacerle sentir el dolor uh, uh, Para que ya me respete Uh, uh, <laughs> uh sí, 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 No, no eso No, fue. tú muy mal Jesús Tú muy mal, ¿eh? Tú muy mal con esa mordida del perro. ¿eh? Ya, ya le, yo ya le dije y se lo digo a la me regresó, me mordió la nariz. Pero aparte está muy sentido contigo. No Lleva toda conmigo, la mañana no, sin no quererte hablar. Me y me... obviamente. ¿Eh? Lleva de toda la mañana sin querer, si no te, se te acerca, no hace nada, pues es que está sentido. Te lo vas a tener que ganar otra vez. <laughs> sí. Pues voy sí, a ver cómo le hago. Con comida. <risa> <risa> con comida. Qué mal. <laughs> con cariño, con cariño. Y no volverlo a morder. Ay, Jesús, a ver qué dice la gente de tu ¿De mordida. Que, ¿De la mordida o de los rubios? <laughs> pues sí, que pues ya que, ya, ya que tocamos está... el tema. <laughs> dice, dice Tere Soto, Tere, eh, dice, Jesús, ¿estás vacunado? Tomasito está bien. <risa> no, <risa> a mí fue una cosa así. <risa> <risa> Háganme ustedes el favor, ponerse al tú por tú con el Tommy. Pero bueno, es que Tomás es muy intenso, pero así ha sido siempre. Eh, dice, hola Alex, producer, saludos, dice Maurita Albores, viví en una mentira, yo me acordaba que Tomasito era un gato, dice, ah caray. Luisa González, no, es perro No, no, Tomás eh. es perrito. <laughs> Dice Cindy Rodríguez: Así mi esposo entrenaba a sus Toberman. Si ellos muerden, los muerde, muerdes. Si ellos muerden, los muerdes y no lo hacen de nuevo. Fíjate. No, pero a mí Tomasito sí me. muerde la nariz. Hasta ¿Creen que Tomás no va? No, pues si le regresó. Me la regresó o me sea, le, con, le, lo mordió una vez y luego Jesús lo, lo muerde a él odio. y luego el otro dice: Ah, pues ahí te va más fuerte. ¿Eh? Uh -huh. Te arrancó la nariz, casi. Te pasaste, dice Luanagar. Nagar. <laughs> okay. Sí. Se fue al tu tupor... Sí, pues sí. Pero yo lo hice para educarlo, para que ya no me volviera así, era mordiendo. Pero es jugando, dice Fernanda Lima. Ven, Tommy. Eh... Ven. Dice Ángel Ven. Hernández, Alex, mueve tus influencias para que nos regresen el maratón de Diana Salazar. No, pues es que no va a pasar eso, porque la novela no estaba dando los resultados ideales, es la verdad. O sea, la novela han eh, batallado con la audiencia y pues al final de cuentas esto es un negocio, ¿no? O sea, entiendo que, que a mucha gente le gusta, pero pues no le estaba gustando a la, a, al suficiente número de personas. Eh, para nada, Melés, productor. Claro que sí, Marta Gamboa. Eh, sí te leo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí te estoy leyendo, te mando un beso. Eh, ¿Qué pasó con Lupita Jones? ¿Si va a regresar a Televisa? Dice Juan Flores. Eh. Pues yo creo que sí, pero acuérdense que ahorita todo está prácticamente todo detenido, ¿no? Toda negociación, todo nuevo programa detenido. Dice Fernanda Lima, ¿qué raza es Tomacito? Chihuahua. Es un chihuahua, muy bipolar, pero chihuahua. <laughs> eh, dice dice Ray Kov, eh, ¿qué opinas de que Flor Rubio siempre dice, de que las redes sociales están llenas de youtubers con fake news? El problema es que no dice nombres y hay muchos que dan espectáculos. Pues tienes razón, hay muchos que sí dan fake news, bueno, te preguntaban a ti, pero bueno. Eh. Sí, pues bueno, yo, este, bueno, si, si la pregunta va encaminada hacia sí, si, hacia, es hacia mí, pues no, no, no es hacia no, mí. No, no, sé sí. que no es hacia mí, no hay una mala relación con Flora hay un respeto, de hecho, con Flor en muchos sentidos y no es hacia mí. Hay otros espacios que efectivamente sí, sí venden fake news, hay gente muy mitómana, hay gente de verdad muy mitómana y me ha tocado que mientan con cosas relacionadas un poco conmigo y que yo he confirmado que están diciendo una absoluta mentira. Este, hay espacios que no, como o sea, de los espacios que yo siento que no mienten está este el de Jorge, ¿no? Está el de Jorge Carvajal, ellos no. Están otros espacios que sí. Y entonces esos espacios pues ni siquiera debemos mencionarlos. Pero pues sí es hay que luego una como la de Patty Chapoy, ¿no? también que salió que de, de, un de un canal. canal. Salió de un canal. De no, que de, la no de otro, Jorge, salió de otro. No, de, de otro. De otro uh -huh. este, vámonos con Univisión. Bueno, Univisión está pasando lo inimaginable en este momento. La cadena estadounidense comenzó este miércoles con una serie de despidos masivos, escuchen bien, y suspensiones de sus empleados, en una medida con la que espera, eh, pues. Que de alguna manera las pérdidas que ha sufrido a consecuencia de la pandemia se, eh, pues no sean tan fuertes. Pero no, la verdad es que no va por ahí, aunque el comunicado oficial o la información oficial que podamos nosotros escuchar sobre este tema va hacia esta cuestión de la pandemia. No es cierto. El problema es que en Univision, ahora que tienen nuevos jefes, estos nuevos jefes están queriendo hacer una limpia de la gente que ha trabajado durante muchos años en Univision incluyendo conductores. Ayer en el noticiero de Jorge Ramos, Jorge Ramos y su compañera dijeron había sido uno de los días más complicados para Univisión. Eh, textualmente comenzaron a salir personas y pensaron que de ahí al viernes serán muchos más, dice una fuente. A, la, eh, a un medio de comunicación. Específicamente la cadena hispana ya notificó a varios miembros de su personal en el canal de, de Galavisión que serán corridos. Hay varias personas que ya están siendo despedidas y este número va a aumentar. Entre las conductoras que fueron despedidas es la conductora de noticias Sonia Parizos. Sánchez del canal 23 publicó una carta de despedida en la que informa a sus seguidores de su salida del canal después de más de dos décadas en la misma y por motivos ajenos a ella, la presentadora deja atrás su segunda casa textualmente dijo hoy cierro un ciclo de mi vida por motivos ajenos a mí hasta hoy fui parte de Univision seis premios Emmy y múltiples reconocimientos avalan lo que fueron 23 años de trabajo en Univision donde nací como profesional hoy 23 años más tarde me voy satisfecha de haber hecho una carrera íntegra compartió en su cuenta de Instagram y así como ella muchísima gente que llevaba 20 años 15 años los que me digas han sido despedidos de Univisión. Triste situación para Univisión. qué triste, qué terrible este, para los que hemos vivido un despido, y pues con tanto tiempo y con tantos años. Pero también sí es cierto, el chisme de, de, lo, de los despidos venía desde hace, yo lo estaba viendo desde hace semanas, que querían hacer limpia, hay programas que están en pues en la cuerda floja, como bien decías el gordo y la flaca. Este Raúl de Molina y Liddy Estefan e, y el mismo este, Jorge Ramos, ¿no? También estaba en peligro de ser despedido. Creo que, que le querían bajar el sueldo, ¿no? Algo así. Exacto, les van a bajar el sueldo a muchos y muchos iban a ser corridos. ¿eh? Ese es, ese es el problema de, de esta cuestión. Y miren quién está aquí, miren quién está el aquí. Bipolar. Ya lo convencimos para que venga. No, pues conmigo ni. No, ni de me... hecho te ve así como un cara de contigo, no quiero hablar. Pero aquí anda. ¿Y qué dice la gente sobre esos despidos de Univisión? Eh, sobre Univisión dice Lucy Carrillo que Univisión tenía un problema grave con el productor del gordo y la flaca por acosador a ah, Caray. Sí, es eh, cierto, hace algunos meses. Uh -huh. Blanca Sánchez dice, yo creo en Jorgito Carvajal En Alejandro Zúñiga y en Angélica Palacios Gracias, gracias eh, por incluirme Dice, Carlos Ávila, el flaco ese que tiene un canal Insulta a todos los artistas y sus noticias son puras falsas Sí, de esos, de ese tipo de ese, gente, Sí, ese, y sí, que, sí. ah, bueno, pues Siempre está, pues, saca videos Y videos atacándome, pero Pura pues, bueno, fake news eh, Normandrea dice, dice, se viene una crisis Mundial eh, Se me fue en todos los sentidos nos costará mucho trabajo levantarnos. Dice Luana agar Oficial que al parecer quieren gente nueva en Univision. ¿Para qué será? Eh? ¿Para pagarle menos? O por, o, o, pues pues en, yo en, creo. Sueldos sí, muy altos ahorita, exacto. ¿verdad? O sea, por ejemplo, si al director de no sé qué, tú ya no le puedes bajar el sueldo si gana mm, miles de dólares, pero a lo mejor al que venga en su lugar le pagas la mitad. Ajá. Eso hacen muchas empresas. Con caras nuevas, ¿no? Estas caras nuevas le van a pagar Y también a los conductores, óptimo. porque a lo mejor son conductores no tan consolidados, que no te van a cobrar y no se van a cotizar tan alto, pero le puedes pagar mucho menos, y entonces ahí es donde cambia todo la nómina, ¿no? Dice, no, Alex, no lo muerdas, Aladín. No, no lo muerdo. <laughs> le doy un Tomasito besitos. con cara de susto, dice, dice Norma. Qué bonito Tomasito, besitos a Tomacito dice Guillermo. Y Pilar también. Está asustado, dice Lucy, no le hagas no. caso a Jesús, dice Pilar, Diz, le, le dicen a Tomasito, obviamente. <laughs> ese Tomacito es que no lo conocen, al Tomacito ahí donde la ven la que... Es un ángel, de, ¿qué te pasa? Es un ángel. Es bipolar, ese. Es un chamaco. Ángel. Dice Alberto, mm -hmm. luego Univisión, luego de ser la cadena más importante de los Estados Unidos, es ahora un fiasco, donde después de la salida de Cristina, María Celeste, Araraz y Don Francisco, ya no es lo mismo, es que era otra televisión. Sí, era, era, otra, otra, época. era otra época en todos los sentidos, ¿no? Mm. Maravilloso. Y de lo poco que lleva muchos años es el gordo, ¿no? El gordo y la flaca. Pues el gordo tiene veintitantos y, y uh -huh. yo la verdad dudo que lo quiten. Es una, pues... una, pues, piensas en espectáculos en Univision. Y es, es un, un referente. ¿Quién viene a la mente, no? El gordo uh -huh. y la flaca, claro. Es un referente de los espectáculos en Estados Unidos. Así es. Uh -huh. eh, dice, tiene cara de mía, Ok, ya... ¿Qué más tenemos? Se parece a la perrita que tiene mi hermana Se llama la perrita gomita Dice Rosario Castrellón El Tomasín de... Maricela Posadas dice: Desde que falleció mi hijo me desconecté de todas mis redes sociales y de me... <coughs> perdón de Medio Mundo. Esta cuarentena me ha caído de maravilla y aquí se me olvida un poco mi tristeza. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se Marisela llama? Maricela Posadas. Maricela, te mandamos un abrazo y pues mira somos parte de, de, de tu día a día a través del entretenimiento y qué bueno que a través de esta hora de información puedas despejar tu mente. Te mandamos un beso y un abrazo. Mucho, claro. Mucho, y es momento mucho, de despedirnos gracias. Jesús. Es momento de despedirnos, de terminar la semana, aclarando que todavía no termina, pero pues como ya es viernes, pues Exacto. es hora de terminar la semana. Pero mañana nos vemos aquí. Mañana y el domingo, así que nos escuchamos mañana sábado. Claro, mañana en punto de las 2 de la tarde, aquí los esperamos y también por supuesto el domingo con más información de los espectáculos. Hasta mañana. Diles Tomás, bye bye. Hasta mañana. Bye bye. Gracias.